Libra, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño. Te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir. El día y hora que mires este video, fue el momento que fuiste guiado o guiada para escucharlo. Por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Invitándote a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Si estás interesado o interesada en una consulta, ahí está mi WhatsApp. De manera personal, te doy el valor. Bien, vamos a mirar en este mismo instante, Libra, este mensaje de los arcángeles para ustedes, para esta semana, a los pertenecientes al maravilloso signo de Libra. Bien, dice de la siguiente manera. No busques culpables de lo que estás viviendo. Recuerda, eres quien toma las decisiones. Libre albedrío. Es el mensaje de los arcángeles para esta semana, para los pertenecientes al maravilloso signo de Libra. Libra, tal vez de pronto hay momentos circunstanciales en este mismo instante que estás viviendo. Más que todo, enfócate en la parte laboral, personas tóxicas que están allí. Personas que tal vez de pronto han querido como frenar un poco tus buenas intenciones dentro del marco laboral. Fíjate que has pensado tal vez de pronto en esta canalización que estoy realizando, en ciertos cambios a nivel laboral y eso está muy bien. Ve gestionando, ve mirando alternativas, opciones a través de terceras personas y si crees que es necesario que salgas de esta toxicidad de la parte laboral, con muchas personas que siempre te han cuestionado y te han señalado, de hecho, pues digamos que comentan cosas desacertadas para que los jefes o personas estén allí encima. Por eso trata en lo posible, según el mensaje de estos arcángeles, tratar de buscar nuevas opciones, de tratar de buscar nuevas alternativas. Vámonos rápidamente a medir tu energía. Vamos con este mensaje para los pertenecientes al maravilloso signo de Libra. Bien, Libra, aquí está. Vamos a mirar cuál es el mensaje para ustedes en esta semana de horóscopo, Libra. Mira cómo se están abriendo posibilidades a cosas que tal vez de pronto observaste o miraste que estaban totalmente perdidas. Presta la atención a un movimiento de documentos que es muy importante en tu vida, pero que tal vez de pronto es relacionado a ventas o es relacionado a inmuebles o es relacionado como a ciertas cosas que pueden estar impactando de forma positiva tus finanzas o lo que realmente quieres desprenderte. Pero tienes que ser un poquito claro o clara en las cosas que estás haciendo porque a este momento es para que en ese movimiento de documentos que se ve allí en tu vida, Libra, es como para que ya hubiese habido o una respuesta o las cosas estuvieran tomando allí un puntual sincretismo. Trata en lo posible de estar un poquito más pendiente, Libra, hacia esos temas porque son importantes y son fundamentales en tu vida y claramente tienes que estar muy pendiente de eso. Mucha prudencia con quienes están llegando tanto a tu casa. Libra, nadie está en el corazón absolutamente de nadie y mira cómo has batallado tú con algunas circunstancias un poquito fuertes, tristes y dolorosas porque se han generado muchos comentarios, hay personas a tu alrededor tóxicas, muy chismosas, personas que siempre están tratando de mirar cómo hablan de ti, cómo tratan de apabullar tus emociones. Así que de alguna u otra manera, trata en lo posible de ser un poco más prudente en la parte de las emociones, de los sentimientos, aún más, porque siempre han estado allí pendiente cuál es el paso que vas a dar. Mira cómo últimamente has mirado dentro de esa prudencia que has tenido en situaciones un poco fuertes que han pasado en tu vida, mira cómo al manejar esa prudencia no han pasado cosas un poquito más allá. Tal vez de pronto confiaste en muchas personas que consideraste en su momento círculo de amistad, pero realmente nadie está en el corazón absolutamente de nadie. Bien, Libra, porque has puesto un stop a esas situaciones que no abarcan absolutamente nada en tu vida. Y eso está muy bien. En este mismo instante, el norte, el rumbo de tu vida empieza a tomar un poquito más de forma de acuerdo a esas decisiones muy acertadas que has tomado o a estos temas que has pensado en proyectarte hacia futuro, en tu parte personal, en tu parte de las finanzas, en tu parte laboral. Muy bien, porque estás, digamos que en una polaridad o aprovechando este influjo de energía positiva para poner toda esa fuerza interior hacia adelante. A pesar que has tomado decisiones
que han dolido, pero que han sido acertadas, mira cómo sientes esa fuerza interior, y muchas personas te lo han dicho, de que no es fácil de pronto renunciar a cosas que tal vez de pronto impactan de una manera en la vida, pero en este mismo instante estás como el ave fénix, es decir, estás dentro de un marco de situación positiva, vibrando en positivo, mirando cómo las cosas están tomando un puntual sincretismo, y eso es lo importante. Continuamos midiendo tu energía, Libra. Bien, para Libra, vamos a mirar tu ángel de esta semana, Libra. Para Libra, el ángel es el número 64. Busca en internet el mensaje espiritual del ángel número 64, que vas a tener una respuesta espiritual muy, muy puntual. Invitándote a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Si estás interesada o interesado en una consulta, ahí está mi WhatsApp. De manera personal, te doy el valor de la consulta. Las consultas las realizo por videollamada, duran una hora, leo todo el tarot y puedes hacer todas tus preguntas. Bien, continuamos midiendo tu energía. Libra, mira, en esas decisiones a las que hacíamos referencia, mira cómo esas decisiones han impactado de una forma positiva tu vida, porque realmente has salido de toxicidad, has salido de circunstancias o situaciones permisivas, triángulos permisivos. Mira cómo tu vida empezó a tomar un cambio desde que decidiste salir a nivel emociones de esa parte tóxica. Una situación un poquito complicada porque realmente diste el todo por el todo, luchaste absolutamente todas las cosas allí, pero realmente mira cómo quien en su momento está en tu vida o hizo parte de tu vida, no valoró cada situación. Mira cómo le pusiste el corazón a las emociones, a los sentimientos, te quitaste el pan de la boca para poder solventar allí en los momentos de turbulencia, cuando más de pronto te encontrabas desesperada o desesperado, trataste de buscar ese vínculo de comunicación para que las cosas empezaran a tomar un nivel totalmente diferente. Desafortunadamente, el ego de esta persona, esa forma de ser un poquito egoísta, un poquito narcisista, de alguna manera te motivó a tomar algunas decisiones que en este mismo instante estás decidida y decidido en mantener. ¿Por qué? Porque no fue justo, y muchas personas, Libra, te lo comentaban, esos triángulos permisivos, esos triángulos sentimentales, no fueron justos contigo, más cuando estabas de pronto vibrando en una energía de entrega hacia el constructo que querías, hacia las cosas puntuales que estabas de pronto ilusionada o ilusionado o visionando con esa persona o con esa conexión, que desafortunadamente quedaste de pronto como totalmente no entendiste por qué de la noche a la mañana esos cambios con esta persona. ¿Cerraste ciclo? Claro que sí, eso estuvo muy bien. En este mismo instante estás vibrando en una energía tan diferente y sin necesidad de ir a buscar. Mira cómo a tus oídos han llegado algunos comentarios de esa indiferencia tuya hacia esa conexión. Bien porque ya no estás interesada y no estás interesado en esta conexión tóxica, que lo que hizo fue lacerar, generar sentimientos encontrados, lo que fue de alguna manera muy difícil. Hoy estás vibrando en una energía totalmente diferente, pero mira cómo a tus oídos llegan esos comentarios de esta persona que en su momento no te consideró, no te valoró, y obviamente pues no te alegra la situación que está pasando, pero realmente con personas muy cercanas a esa conexión que hizo parte de tu vida y que de alguna forma también tú conoces, han llegado a tus oídos, y por parte de estas personas, de estas amistades, incluso de familiares un poco cercanos o cercanas a esa conexión que hizo parte de tu vida, como en este mismo instante esa conexión se expresa, lo que dice, lo bien que te portaste, lo que no supo valorar, todo lo que hiciste en su momento para que esa conexión, digamos, tomara forma, en este mismo instante reconoce de alguna manera que no, que mientras que él o ella vibraban en una armonía diferente, esto que esta persona realizaba cuando estaba contigo en esta conexión era lo que tú sufrías. Pero bastó solamente con poner el stop, y mira cómo habla de ti
de esa forma puntual, de esa forma bonita, ya es prácticamente como si fueran solo recuerdos, aun cuando de alguna u otra manera no se atreve a ninguna clase, digamos que de retorno o de comunicación, porque realmente su corazón siente mucho pesar, mucha vergüenza. No tiene cara, no tiene palabras esta conexión con que acercarte y tal vez de pronto enmediar las cosas, porque sabe que se portó muy mal, que diste tú el todo por el todo, que no fuiste valorada, que no fuiste valorado, y tal vez de pronto lo estés mirando como una alternativa de reciprocidad de la vida, pero esta conexión en este mismo instante, todas las cosas bonitas y reconocimientos que hace es la única manera de sentirse pleno o plena en satisfacción a esa bonita relación que tú te entregaste, a esos sentimientos cristalinos y transparentes. En este mismo instante, bien porque ya te encuentras en esa polaridad, vibrando en otra energía, con conexiones totalmente diferentes, preocupándote por ti, mirando de una manera objetiva quienes se acercan a tu vida y siendo totalmente objetiva a estas situaciones. Es importante que te mantengas dentro de este marco de polaridad porque vienen aún muchas cosas positivas. Esto que soltaste, que tal vez de pronto pareció un poco difícil y tal vez de pronto pensaste que no lo ibas a lograr, mira cómo de alguna manera la vida te va a premiar o la vida te está premiando con muchas cosas positivas que están llegando a tu vida, Libra. Bien por cerrar esos ciclos, por soltar, por aprovechar esta energía totalmente positiva que llega a tu vida. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo del horóscopo de manera semanal. Si estás interesado en consultas personales, ahí está mi WhatsApp. De manera personal te doy el valor de la consulta. La realizo por videollamada, duran 1 hora, leo todo el tarot. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.